buenas tardes, clientes y fans de Hangar 1. Pues vamos a hacer este video básicamente para explicar dos cosas. Uno, que es algo que nos preguntan muy seguido, que solo hacemos trabajos para coches deportivos, para supercars, algo así, y definitivamente no. Hacemos coches desde autos más antiguos, más sencillos, hasta Lamborghinis. Ahora sí que la pasión automotor es, no es exclusiva de la gente que tiene un supercar o un carro deportivo, o una gran camioneta, un gran Jeep. La pasión automotriz la compartimos todos los que amamos los coches. Ahora, esa es una de las cosas que estamos haciendo este video. La segunda es explicarles un poco cómo funciona un motor y por qué un sistema de escape de alto flujo gana el auto por varias cosas, ¿no? Lo que se me ocurrió, porque hay mucha gente joven que nos escribe diciéndonos que expliquemos las cosas para que la gente lo entienda en términos sencillos, en términos simples, cómo funcionan las cosas. Así que la mejor manera de explicar, pues, es que cualquier persona lo entienda. Ahora, hay que pensar en el sentido de que un auto es como si fuera una aspiradora. Por eso pusimos aquí la aspiradora con la que hacemos los servicios de los autos. Al último que ya terminamos de este, les damos una lavada, un servicio, y aquí tenemos la aspiradora. En medio de la aspiradora hay un motor eléctrico. En el caso de un auto, pues tiene un motor de combustión interna. Respira aire, lo filtra y lo saca. Entonces, en este caso, la entrada del aire, o con lo que aspiran, sería el filtro del coche, y la salida o el sistema de escape sería la salida del aire. O sea, ¿cuál es la analogía? Que si la aspiradora, el filtro está tapado, la salida está obstruida, al motor le va a costar más trabajo funcionar. Es básicamente el mismo concepto de un motor de combustión interna. Si nosotros facilitamos la entrada del aire y la salida del gas quemado, el motor va a funcionar mucho más fácil. En este caso nos vamos a especificar en este video el sistema de escape. ¿Cómo empezamos con un video? El caso de un coche como este, con los headers. Los headers, que son, normalmente los autos traen un múltiple fundido, que es obviamente mucho más económico de producir en serie, pero también es mucho más restrictivo. Todo lo que nosotros hacemos es hacer unos headers. Les voy a enseñar unos headers hechos de un BR6 A3, pero más o menos es para que se den una idea de lo que son unos headers. Y luego este material que se ve plateado es cerámica, es ceramic coating. Después de que terminamos de hacer los headers, hacemos el proceso de sandblast, que es a abrir la superficie de anclaje, ponemos esta pintura especial, se hornea y después se pule. Es el proceso con lo que hacemos el ceramic coating. La segunda parte de un sistema de escape de alto flujo es el convertidor catalítico con las celdas mucho más abiertas. Un convertidor catalítico de tipo original tiene un sustrato cerámico con celdas muy muy cerraditas. Ahí se concentran los tres metales preciosos, que es el rodio, el paladio y el platino, que junto con el calor hacen la catálisis y digamos que parten los gases contaminantes y los vuelven a combinar en gases mucho menos contaminantes y agua. Entonces, un convertidor catalítico de alto flujo con sustrato metálico lo que hace es que permite el flujo mucho más eficientemente. La tercera parte, les hemos hablado varias veces del tubo que doblamos con mandril. La gente dice, bueno, pues que tienen un chango doblando tubos. No. El mandril es el alma de la dobladora. Las dobladoras, digamos, mofleras, las clásicas, lo que hacen es que a la hora que doblan el tubo, lo colapsan. Entonces, al colapsar el tubo, obviamente, el área por donde pasa el gas, pues disminuye. Un tubo doblado con mandril, al tener un alma, digamos que no se colapsa. Entonces, el diámetro es igual aquí, que aquí, que aquí, que aquí, en todos lados. Entonces, los sistemas de escape los hacemos con tubo doblado con mandil. Nosotros tenemos la capacidad de doblar tubo desde 1.5 hasta 3 pulgadas. Otra de las partes son los resonadores. Un resonador es algo que modula el ruido, es la primera parte que modula el ruido de un sistema de escape, que sería algo como este. El sistema es de absorción. ¿Qué hacen? Pasa el sonido del motor, que el sonido del motor son pulsos y al mismo tiempo es un flujo. Son pulsos y flujo. Entonces, pasa el sonido y absorbe las ondas de alta frecuencia, los agudos, los que nos molestan. Es una ayuda para el sistema de escape. La última parte
es el silenciador de alto flujo. Nosotros ya tenemos fabricando nuestros silenciadores, nos los fabrican en Miller, ahora sí que acuérdense la empresa del mosquito, nos los están fabricando desde hace como 4 o 5 años de acero inoxidable y estamos dando garantía de por vida, la misma garantía que damos con Magnaflow o con Borla o con cualquier sistema de escape. Son silenciadores 100% hechos de acero inoxidable con fibra especial, acústica y también refractaria para que no se funda. Y la última parte, tenemos terminales de escape de, por así que de todo tipo, para todos los gustos. Tenemos terminales como esta muy elaborada, que vienen en pareja como para un Mercedes-Benz. Estas son unas terminales réplica de las AMG de Mercedes. Tenemos terminales fabricadas por nosotros, como esta, que es muy popular. Tenemos terminales también con este acabado, este tipo de color, le está gustando mucho también. Y tenemos terminales que pintamos con cerámica negra, que también ahí depende el gusto de cada cliente. Entonces, todas estas partes son las que contribuyen a la fabricación de un sistema de escape de alto flujo. ¿Y en qué hay que pensar? ¿Por qué mejora? ¿Qué estamos haciendo con la aspiradora? Liberando la salida del gas quemado del coche y por ende el coche va a funcionar mucho mejor. Vamos. Espero a pensar que esto es un motor de combustión interna. Por un lado está aspirando el aire y por otro lado está sacando el gas quemado. Si nosotros obstruimos la entrada del aire al motor, ahí se escucha cómo le cuesta más trabajo poder funcionar. Y es exactamente lo mismo con la salida del gas quemado, digo, en este caso es aire. Se lo obstruye, al motor le cuesta trabajo funcionar. Esta es una manera simple de entender por qué funciona la inducción de aire y por otro lado el sistema de escape de alto flujo. Es una manera de lo más simple. Pues clientes y fans de Hangar 1, pues otra pregunta recurrente es ¿qué pasa con las garantías de un coche nuevo? Pues no pasa nada, porque prácticamente todas las cosas que nosotros vendemos o fabricamos son bolt-on. ¿Qué quiere decir bolt-on? Son quitapón. ¿Qué quiere decir? Que si por algún motivo, digo, su auto falla de alguna cosa y lo llevan así a la agencia, en la agencia les van a decir que lo que ustedes le modificaron al coche fue lo que lo dañó. Y no es cierto. ¿Qué hacemos? Antes de ir a acudir a alguna garantía, pues quitamos el equipo de High Performance, montamos el equipo original y pueden ustedes ir a ver si hay algún problema con la garantía del auto. Realmente el equipo de buena calidad, el equipo bien instalado de buena calidad, no tiene por qué dar ningún problema en el tipo de garantía. La garantía es, si falla la caja, si falla algo así, no es culpa del equipo de High Performance. Entonces, tengan la plena confianza que si llegasen a tener algún problema, no hay ningún problema. Se quita el equipo, se pone el original y se puede ver el asunto de la garantía. Pues, clientes y fans de Hangar 1, este año tenemos mucha ilusión, estamos muy contentos porque queremos hacer mucho más cosas en todas nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todas las redes, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren ver, qué quieren que les expliquemos, qué autos quieren ver. Ahora sí que nosotros nos debemos a ustedes y lo que queremos es que este año darles gusto en lo que quieren ver, quieren conocer, quieren saber cómo funciona. Por favor, síganos en nuestras redes. Gracias.